La Secretaría de Educación en el Estado calificó de ilegales las demandas que hacen los normalistas en la entidad y que han derivado en una serie de protestas y movilizaciones para conseguirlas. El titular de esta dependencia, Héctor Ayala, mencionó que el pliego petitorio que plantearon los jóvenes en días pasados, con más de 60 puntos, y las demandas que han hecho insistentemente, no tienen sustento para concretarse. El pliego petitorio de los jóvenes de las normales, particularmente de Tiripetío, La Urbana y de Arteaga, son totalmente ilegales, porque aparte de no tener nosotros injerencia como Estado, en el ingreso está regulado por la ley de la carrera de las maestras y maestros, y es facultad exclusiva del gobierno federal. Ayala mencionó que esto se determinó regular debido a que los estados optaron por repartir plazas anteriormente sin control alguno, y eso generó problemas al erario público porque no se tenía planeación ni respaldo financiero como era en Michoacán. Con información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín.